En un segmento anterior, cubrimos los requisitos para calificar para una modificación en tu hipoteca si es que no puedes darle el frente a tus pagos. Una vez que los números tengan sentido y que tú llegues a un acuerdo con ese banco en el interés que te van a cobrar y por cuánto tiempo vas a tener tu préstamo, tú tienes que demostrarle en un documento que se llama un Hardship Affidavit, es decir, una declaración de necesidad, que tu situación ha cambiado de tal manera que a ti te es imposible seguir con los pagos que tú tienes hasta este momento. En el documento que tendrás que llenar, el cual puedes descargar yendo a makinghomeaffordable.gov, te van a hacer varias preguntas de cuáles han sido esas razones que te han impedido costearte tu hipoteca actual. Acuérdate que al señalar la razón, también te van a ofrecer espacio al final de la planilla para que tú expliques en lujo, con lujo de detalle la situación. Y esa situación podría pedirte también que presentes pruebas de documentos que respalden lo que tú estás declarando. Por ejemplo, el desempleo, horas reducidas en tu trabajo, reducción en tu salario o hasta menores ingresos si tú tienes tu propio negocio, podrían resultar en una modificación de hipoteca. Si has tenido un nacimiento de un hijo o si tienes que cuidar a personas mayores y por ese motivo ya no puedes salir a trabajar, también podrías calificar. Si los costos mensuales tuyos han aumentado, como por ejemplo, un costo médico, pérdidas por desastres naturales, costos de utilidades o, escucha bien, aumentos en los impuestos de bienes raíces, también podría ser este un motivo por el cual tú califiques para una modificación de hipoteca. Así es que ponte en contacto con las agencias del gobierno que te ofrecen la ayuda que necesitas y no le des tu dinero a nadie que venga prometiéndote una solución garantizada por un pago adelantado. Tú mismo puedes ayudarte si es que te tomas el tiempo de aprender las reglas del juego.